exactamente como para precisar, porque de todas maneras cuando invitamos a un escritor, siempre procuramos decirle a la gente, bueno, este escritor, fulano de tal, es esta persona, bueno, está bien que uno definirse a sí mismo por una profesión o por un oficio, o en fin, no es como lo que sería la definición exacta de lo que uno es, de quién uno es. Pero digamos, para precisar, para que te ubiquen de pronto en el mapa, sí nos gustaría como precisar quién es Diana, en el sentido de que tú eres un psicóloga de profesión, ¿verdad? Sí, yo estudié primero administración de empresas, trabajé en una empresa de ingenieros, ahí conocí a la persona con la que me casé, luego estudié psicología, y en medio de todo eso, bueno, en medio de la carrera de administración, se murió mi padre, que fue como un acontecimiento que sí me marcó mucho la vida, que empecé a hacer como otro tipo de búsquedas vitales. Él se suicida, entonces para mí fue un golpe pues muy duro, pero que ya logré superar, y pero digamos que ese acontecimiento me hizo entrar como en un tipo de búsqueda y relacionarme con la idea de la muerte y con lo que hay alrededor de la idea de la muerte, de una forma pues muy especial, como muy, muy inquietante para mí. Entonces, luego empecé a estudiar psicología, en parte por eso y en parte por otras necesidades y inquietudes. Y luego me vine a Sevilla, que es al sur de Andalucía, que es al sur de España, y ahí quería hacer un intercambio académico con la carrera de psicología, pero por error me inscribieron en filología, entonces empecé a hacer unos cursos de filología, dejé como que ese error tan afortunado, me digamos que era para mí. Cuando pasó eso, yo dije, no, esto es para mí, y entré ahí a estudiar filología, unos cursos, no mucho, pero digamos que eso me hizo conectarme con amigos poetas, con escritores, con profesores, escritores, filólogos, y ahí empecé como también a ver el asunto de ser escritora como algo posible. Antes para mí era un poco como más un sueño, pero ahí lo empecé a ver como algo que era posible materializar, como en el viaje a Sevilla. Y bueno, y aquí en Madrid publiqué mi primer libro, lo hice yo sola a través de una editorial que se llama La Casa Oscura Editores, y fue un libro que leyeron mis compañeros de Sevilla, bueno, que leyó Orfalea, que leyó Pala, que leyó amigos escritores que me animaban como a publicar algo que ellos consideraban que era un material como válido. Entonces, cuando digamos que yo tengo como la validación de personas cercanas a las que yo admiro, decido que sí, que voy a seguir adelante con eso. Y ya el segundo poemario me lo publica una editorial que se llama Bajamar Editores. El segundo poemario, digamos, que me hace como afianzar un poco la confianza en mí y en esa posibilidad de materializar un libro, de publicarlo. Y luego los otros dos también los publico yo en la Casa Oscura Editores. ¿Cómo se llama tu primer libro? Reguero de Calcita. Y este el libro se llama, dime. Recoge, este libro entonces recoge qué poemas o qué trabajos que realizaste, de pronto un trabajo de taller o había una temática especial alrededor de esos poemas o... Pues mira, si yo veo ahora como los cuatro libros, digamos, me paro aquí y miro hacia atrás, siento que todos están atravesados por unos asuntos similares, que son asuntos en principio pesimistas o lúgubres, pero que pero
pero que hay como un avance, digamos, a nivel psíquico. Yo no sé, yo igual leo poemas del primer poemario y me encuentro con cosas que me gustan, con cosas con las que en algún punto quizás siga identificándome, pero sí creo que son como temáticas que se repiten porque son temas que yo, digamos, no acababa de comprender, ¿no? El tema del dolor emocional o el tema de la sensación de estar solo en este mundo o el tema de la muerte, son temas que a mí, digamos, me removían todo el tiempo por dentro y entonces quizás, y también temas de desamor, de desencuentros, de... Yo no sé si son libros completamente volcados hacia un lugar oscuro o si hay algo ahí de luminoso. Yo intuyo que sí hay luminosidad también en cada uno y que finalmente escribirlos es la luminosidad. Como que sí, ya. ¿Y cómo llegaste al título del libro? ¿Es el título, de uno de los poemas o cómo reguero llegaste también? Bueno, Reguero de Calcita se asocia con uno de los poemas que se llama Fragmentos de Amatista. Digamos que en ese primer poemario, ahora que tú lo dices, porque el título, había más una búsqueda también de palabras, como que yo quería, es un primer poemario igual, digamos, si se quiere decir, sería el niño, ¿no? Como infantil un poco, en el sentido de que es la búsqueda, es una búsqueda de palabras, y es una búsqueda de lograr hacer con palabras algo que me nombre a mí. Entonces, Reguero de Calcita es digamos, la acumulación que se hace en las cuevas, ¿no? Con la estalactita. Entonces, yo le puse ese título porque era como entrarse a una cueva, como meterse a un lugar oscuro, pero donde a lo mejor te encuentras con cosas que son lindas también, como todo en la vida, ¿no? Por ahí me comentó Orfala y algo muy interesante, y es que a uno de tus poemas como que se convirtió en canción. Bueno, lo primero es que realmente es, no, a ver, lo primero que existió fue la melodía, y Bruno, que es el que compuso la melodía, me dijo como escríbele la letra a esta melodía, entonces yo me fui con el run run. ¿Sabes? Como lo que hace uno cuando va a escribir con ritmo, con una búsqueda de un ritmo, es como el run run de dónde va el acento, y me salió súper rápido, se lo mostré y le encantó, y entonces eso fue como una cosa de una tarde. Es una canción, está en YouTube, se llama Los Girasoles de Bonacorso. Y bueno, yo di con, digamos que a mí la música, yo amo la música, entonces en ese orden de afectos visito muchos lugares de conciertos, tengo amigos músicos, conocí a Bruno, que es mi compañero, y también hay otros dos amigos que sí me han dicho como, me dejas ponerle música a este poema. Entonces, digamos, yo creo que hay como otros dos poemas que están por ahí volviéndose canción. Pero, bueno, yo creo que la poesía quizás sí persiga un ritmo y persiga una... pero no va a alcanzar a hacer música. La música es la melodía, y la melodía es la... o sea, la poesía son palabras, y con las palabras buscas un ritmo y buscas un... pero
La poesía, no, o sea, en la música puede ser poética y hay canciones que pueden ser muy poéticas, pero finalmente con la poesía es como si yo al perseguir un ritmo persigo una musicalidad, pero eso no significa que eso sea música, persigo un ritmo y persigo una musicalidad, pero quizás en cada momento me enfrente a la pared de que un poema no es una canción, ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos músicos que son increíblemente poéticos, Bonacorso es uno, Alejandro Roura, personas que hacen canciones que yo las escucho y digo, esto es súper poético, y veo a los seres que las hacen, a esos compositores que crean esas melodías, y digo, este es un poeta, aunque se llama músico, es un poeta para mí, pero igual, bueno, no sé, son como dos terrenos que se van tocando, pero que yo, si soy escritora, no voy a alcanzar a un punto de donde no voy a hacer una canción, lo que hago es escribir, y escribo palabras, y no compongo melodías, entonces, bueno, la relación es evidente porque hay una expresión artística en todos los que hacen canciones, bueno, no todos, pero muchos de los que hacen canciones buscan expresar algo que está dentro y que lo hacen a través de canciones, otros lo hacen a través de poemas, otros lo hacen cada uno de pintura, ¿no? Otros, cada uno encuentra como su forma de expresión. Cuando de pronto quieres leer poesía o de pronto, no sé, en el caso de muchos poetas o de muchos escritores, ellos consideran que un autor X, no digamos que los inspira, pero que han recibido cierta influencia, porque tal vez por ahí iniciaron las lecturas o porque concuerdan o sienten una resonancia con ese autor y con su obra. ¿Cuál sería la influencia de Diana Villa? ¿Cuál sería ese poeta, esa poeta que despertó en ti también ese deseo de escribir poesía? Casi todos los que hemos iniciado en la literatura iniciamos tratando de imitar a nuestro modelo, al autor que admirábamos. En tu caso, ¿cuál sería ese autor que de pronto, al que recurres, al que de pronto muchas veces te sientes vinculada, sea porque sea una influencia o porque sientes un afecto por esa obra o en fin? Hay como muchas, principalmente son mujeres. Creo que una de las mujeres que más me impactó fue Angélica Liddell, que es una actriz y también es poeta y también es como un montón de cosas. Ella tiene como una gama infinita de posibilidades de expresión. Cuando yo vi las obras de teatro de Angélica, cuando leí sus libros, cuando leí las obras en libros, cuando eso a mí me pareció como brutal y yo sentía que esa era una forma de expresión con la que yo me identificaba. Ahora, Carilda Oliver Laura, que es una poeta cubana, también fue como un salto brutal. Fue como la primera que me enganchó a la poesía, Carilda. Y está Carlos Escliar, que es un poeta argentino que admiro profundamente y cada vez que yo lo leo yo me siento como inspirada. Yo creo que la vía para escribir es leer mucho. Entonces, digamos que antes leía más poetas clásicos, ¿no? Baudelaire o Antonin Artaud o Rimbaud, pero después de yo conocer cómo es este tipo de escritura femenina, yo no sé si hay una escritura femenina y una masculina, pero cuando yo empecé a leer como a estas mujeres, a Chantal Millar, a Angélica Líder, a Piedad Bonet, a Carilda Oliver Laura, a Ana Blandiana, a Carmen Laforet, son como una serie de mujeres que yo las leo y yo, claro, yo me siento súper identificada con ese tipo de escritura, siento que me tocan profundamente y que me hacen dar ganas de escribir, sí. Quizá Carilda Oliver Laura fue la primera.
y sigue siendo quizás la más importante. Como que es una escritura que yo la tengo por encima de muchas otras, escrituras y una poeta que la tengo por encima de muchas otras poetas. Cuando una persona se inicia en la poesía, pues digamos, hay una persona que está de pronto escribiendo sus primeros poemas y te pide como una orientación. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que se inicia en la escritura de poemas y dice, ay Diana, tú ya tienes 4 libros, ya has hecho un recorrido? ¿Qué consejo tendrías para esa persona? Mira, a mí me ha pasado, yo no sé por qué, pero me ha pasado y me pasa constantemente que me mandan como cosas al correo y yo la verdad es que no me siento como con el poder a menos de que sea una cosa que me guste mucho, hago una devolución y hago, pero como que alguien que está empezando a escribir, yo no me siento ni capaz de decepcionar y decir esto no me gusta porque quién soy yo, no, como para, o esto no tiene, pero tampoco, bueno, es verdad que cuando es algo que me impacta o que me hago una devolución muy respetuosa, y cuando no, simplemente no respondo. Hay correos que con ese tipo como de peticiones o de, y la verdad yo ahí paso más por mal educada, ¿no? Porque poniéndonos, no, sí, poniéndonos en el caso de los que sí respondes. ¿Cuáles son esas orientaciones o cuáles son esos consejos? Hace poco alguien, un amigo me mandó una, como 2 capítulos de una novela que él está escribiendo y que es autobiográfica. Y a mí me pareció tremenda. Tiene una narrativa, pues una prosa como que me encantó. Entonces le dije como las impresiones que yo tenía de la lectura, lo que vi ahí, lo que, ¿no? Pero trato de ser un poquito más técnica, como ahí vi esto, aquí vi esto, me gusta esto, pero más allá como de esa impresión técnica o de esa, no sé, no me atrevo a decirle a alguien, pues no sé, no me siento como con el poder de como hacía Szymborska, que trabajaba en un periódico y le llegaban muchos escritos y ella devolvía cartas como decapitando todo. Y yo digo, no, porque es un proceso y finalmente las primeras cosas que uno escribe son, no son brillantes, son, o sea, yo las cosas que escribo, incluso ahora, tampoco son brillantes, como que cada uno tiene su camino y, a ver, yo te voy a decir algo, por ejemplo, yo voy mucho a los micros abiertos en Madrid, y los micros abiertos de poesía a mí no me logran impactar. Me parece que es como que hay muy pocas personas, hay poetas a los que yo admiro mucho, Miguel Martínez, Akoyani Guzmán, Silvio Orión, pero en la gran mayoría me parece que son personas como ubicadas en un lugar de repetición, y entonces en esos momentos pueden ser muy amigos míos, pero yo no me siento como capaz ni de decir nada, ni bueno ni malo. Yo pienso que cada uno estará como buscando su forma de expresar, no sé. Tocaste un punto que de pronto es bueno resaltar y es mi opinión como escritora. Yo de hecho estudié filología y en la academia se ve mucho eso, de descalificar al otro o de decir que se nace escritor, que este no tiene talento. Y en mi opinión, toda la gente puede escribir poesía, todos, absolutamente todos.
Yo no creo que haya gente que nació, es posible que tenga una facilidad para crear imágenes lindas y todo eso, pero yo pienso que es el mismo caso de la música, de la danza o cualquier otro arte. Tal vez yo puedo aprender a bailar y yo puedo bailar de una manera muy agradable, inclusive hacer un espectáculo con mi danza. Pero eso sí, tal vez yo nunca logre ser Ana Pavlova o una cosa de estas del Bolshoi, del ballet clásico, en fin, una superestrella en la danza, tal vez no, pero puedo bailar. Y yo pienso que en la escritura es igual. Y que a nadie deberíamos decirle, no, es que usted es tan malo, como es de malo fulano de tal. Porque yo creo que todas las personas pueden escribir. Y uno se encuentra personas que no son instruidas, que no son filólogas, que no tienen, digamos, estudios académicos en literatura o no saben que están haciendo una metáfora o una metonimia, pero están construyendo poesía o están haciendo buena literatura. Y yo creo que Orfalaike ha trabajado talleres de literatura con personas que no pretenden, pues, ser superestrellas, Nobel de literatura ni nada de eso, encuentra que hay cosas, hay construcciones muy bonitas ahí. Entonces no se trata como de descalificar, por eso te decía, alguien que está iniciando, ¿qué consejo le das? Siempre en positivo, porque a mí también hay personas que se acercan con un texto y me dicen, mira, ¿qué opinión tienes? Y no se trata de decirle, no, es que usted no nació escritor, es que hay que nacer con la vena de escritor, o esto está muy malo, sino que son personas que están buscando una orientación, como en un momento dado uno también lo buscó. Yo también llegué con un primer texto que yo pensaba que era muy bueno, un taller donde me dieron madera, pero madera orientadora, ¿cierto? Hay que leer estos autores, hay que trabajar un poquito la carpintería. Yo creo que ahí está como un punto súper, súper importante. La orientación, más bien una orientación, una guía. Como recomendar autores, porque yo digo que no hay nada mejor para aprender a escribir que leer mucho. Es como que hay que leer mucho, es como tú dices, yo puedo aprender a bailar, claro, tienes que bailar mucho. Igual hay personas que pueden expresarse. Sí, yo tengo una amiga que hace poco me dijo, tengo ganas de escribir una novela autobiográfica, ayúdame. Y me mandó unas primeras, digamos, dos capítulos de dos cosas que le habían pasado a ella. Y a mí me encantó lo que ella me contó ahí en ese escrito. Me pareció que lo contaba con gracia, con humor, que desataba sensaciones y emociones que yo no soy capaz de desatar contando una historia. Y ella no es lectora. Ella es una mujer que se dedica a otras cosas. No es especialmente lectora, no. Entonces, yo no sé los factores que pueden hacer que una persona, digamos, se exprese y logre algo. Pueden ser tantos. Desde mi punto de vista, el trabajo. Yo, por ejemplo, escribí acerca de una poeta que tiene varios libros, pues sí. Ella ya murió, pero la novela sobre Dolly, una de las cosas, y porque yo la tesis de grado también la hice sobre ella, me mostró la evolución de una poeta, o sea, cómo son los comienzos, cómo es un primer libro de una poeta y cómo es una poeta ya madura, ya crecida, en la última etapa de la vida de Dolly, cómo eran sus poemas de robustos, de fuerte, esas imágenes tan definidas. Entonces, en cualquier arte. Porque inclusive el Nobel de Literatura no llegó a ser Nobel o no llegó a ser tan leído o tan bien recibido porque sí, porque un día estaba muy inspirado. Mucho trabajo, el arte es trabajo, y en el caso de los músicos lo mismo. Una persona que es un maestro de piano, mínimo practica 8 horas diarias, son gente casi obsesa, tienen casi una obsesión con su oficio. Entonces yo creo que en esa medida uno construye, ¿cierto?, una obra que sea significativa. Trabajo muy duro. Bueno, Diana, ¿tú tienes algo que nos quieras compartir de tu último libro? ¿Nos quieres hablar un poquito acerca de él? ¿Cómo nace ese libro? ¿Qué poemas de pronto ahí encuentras que te gustaría compartir, que otras personas conozcan? Porque hay personas pues, que no te han leído, no han tenido la oportunidad de disfrutar de tu obra. Entonces nos gustaría que nos compartieras algo de tu último libro. El último libro se llama Palabras Primitivas. Es un libro que terminé de escribir hace quizá un poco más de un año, pero lo tenía ahí, no sé, estaba como en reposo, ¿no? Y
Y cuando empezó la pandemia fue que me animé como a publicarlo y empecé como a mover un poco el tema del diseño con... Entonces, es un libro que igual que los otros tres corresponden como a una época de mi vida que yo siento que ya está pasando. Y es una época de mucha desolación, de emociones como muy oscuras y de tristeza y de... Entonces, son libros que es verdad que tienen también cierta luz al final, porque yo siempre intento como al final buscar algo que me devuelva la vida y que me haga sentir algo, pero creo que estos cuatro libritos están atravesados por esas emociones de no encontrar como un lugar de suficiente vitalidad. Entonces, escribirlo será ese medio para sentirme viva. Era ese medio para poner ahí algo que me afianzara como la existencia. Y no sé si quieres que lea Sí, algo. por favor, léenos alguno de los poemas. Madrid con sus espasmos. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Oliveiro Girondo. Dicen que es Marte, suyo. Se me tropieza un verso con la alegría que has fundado esta mañana mientras mordíamos los troncos de los árboles. En el mismo lugar donde suena un chasquido de rama que se quiebra en la garganta, hay fantasmas de niños desteñidos que arañan los pezones de sus paridoras. Madrid con sus humillaciones acurrucadas en los rincones de los cafés, con sus preguntas que se meten por debajo de la puerta y balbucean un nombre, con las plegarias que no pronunciamos, mientras un animal estrangulado atraviesa un bosque y el mundo se levanta con su epilepsia llamando a Girondo, pero Girondo dice basta y se queda solo entre telarañas. Madrid, con niños que se sacuden y ríen, como si no supieran del mundo y sus rincones de muertos apilados, donde somos tierra que se pudre, piedra escondida dentro de la piedra, donde nos acercamos sin remedio a ser solamente un cuerpo más entre los millones de cuerpos mutilados por el absurdo. Madrid, dicen que es martes, yo digo que los días no existen. Muy bien. Me gustaría, ahorita aprovechando que tenemos varios invitados y que de pronto en el caso de Orfalay conoce mejor tu obra, en el caso de Pala, pues ya es un poeta que tiene una trayectoria y que de pronto ha incursionado también en el asunto de la música. Si alguno quiere intervenir, hacer un comentario, añadir algo a la discusión que hemos tenido sobre poesía y música. Acerca del poema que nos leyó Diana, acerca de su obra. Si alguien nos quiere compartir algo también de sus impresiones con relación a esta charla, son bienvenidos. Yo quiero meter la cucharada, porque es que, mira, imagínate que de ese último libro, pues Pala hizo el prólogo, ¿cierto? Ah, qué bien. Sí, y yo creo que qué rico escuchar, escuchar qué nos quiere contar, qué quiere complementar para que también esta sea como una ventana, para que conozcamos ese último libro de Diana. Sí, él le hizo el prólogo, lo conoce muy bien. Lo ha Sí. leído, muy bien leído. Y también Pala sobre esa relación poesía y música es Sí, debe tener una opinión con bastante mucha experto. autoridad. Es el experto aquí de años, nuestro compositor colombiano con muchos premios. No, yo sobre el libro.
Bueno, es que sobre la relación poesía-música yo no tengo nada que decir distinto a lo que dijo Diana, coincido completamente, son dos terrenos distintos, entornos distintos que eventualmente se entrecruzan a partir de, sobre todo del ritmo y de los acentos y de esa búsqueda. Me emocionó mucho escuchar a Diana cómo fue la composición de la canción de los girasoles, que a mí me parece una canción preciosa, porque claro, es un abordaje absolutamente musical, es decir, así hago yo las canciones, ¿no? Como que tararea uno la melodía, porque la canción es melodía, ¿no? Es eso. Y esa melodía te genera una secuencia de acordes, de acentos, sobre las cuales montas las palabras y punto. Entonces coincido completamente con todo lo que dijo ella. Pero sobre este poemario, sí creo yo que hay una par de cosas que me parece esenciales decirlas, porque pues el prólogo es extenso y creo que cada cual tendrá una relación con los poemas de manera diferente. A mí particularmente este poemario me iluminó con muchas cosas, pues la primera de ellas fue como descubrir eso que vos mencionabas ahorita, Olga, y es el crecimiento de lo que yo creo que es lo que terminaría definiendo a un poeta si tuviéramos que hacerlo, y es su voz, la que es suya y no es de nadie más. Y en el caso de este poemario yo veo pues como la voz de Diana consolidadísima y con algunas cosas que a mí particularmente me emocionan mucho de las poesías. Es decir, una tiene que ver con esa musicalidad que es evidente, que viene de la lectura. En mi caso particular, creo yo, la interpreto como mucho de sus lecturas de las formas clásicas, por ejemplo, de leer a Carilda, que son estructuras muy bien definidas desde la creación y desde la métrica. Pero hay una cosa que es lo que quería resaltar por encima de todo, y es que, aunque evidentemente la tristeza atraviesa los poemas, no es una tristeza flagelante, digamos, no es una tristeza que te arrastre, sino que yo lo que veo es la tristeza de quien se planta frente a ella y la toma por el cuello. Yo veo esa luz que Diana tímidamente se atreve a decir que tiene, la veo muy clara, es decir, son poemas tristes, pero son todos poemas muy luminosos. A mí este poemario me parece de lo más lindo que he leído en mucho tiempo y de lo más sólido que he leído en mucho tiempo, y ella sabe que así lo digo siempre, me parece un poemario precioso. Qué bueno, qué palabras tan bonitas, tan halagadoras para un poeta, esas que mencionas. Diana, entonces, digamos que ya con la publicación de este libro y con ese prólogo, pues no he tenido la oportunidad, desafortunadamente, de mirarlo. No conozco pues el libro, no lo he tenido en mis manos, no conozco tampoco los poemas. ¿Tú sientes que lo que Pala menciona es un hecho? ¿Sientes que ya tienes tu voz propia como poeta? Que tal vez una persona que conozca tu obra, si ve un poema tuyo por ahí, dice, esto tiene que ser de Diana. ¿Crees que ya llegaste a ese punto o te sientes todavía que estás en la búsqueda? Yo creo que sí. Yo creo que hay una voz que sí es mía ya. Mira, cuando empezó cuando anunciaron el estado de alarma y fue el 14 de marzo, yo me senté ese día y dije, voy a escribir un libro en esta pandemia, ¿no? Si no me muero, porque también estaba la posibilidad, si no me muero, pero dije, voy a escribir un libro. Y fue un libro como escrito con una sensación de levedad y tienen quizá otro tono ya no triste, sino de celebración de la vida y de, ¿no? Como en contra de toda esa corriente que había en Madrid de todos los días, escuchar que habían mil muertos, que habían mil muertos, que habían... Y sin embargo, es un libro que yo escribí sintiendo que sí, que era mi voz. Yo creo que sí, yo creo que es un logro que yo me atrevo a decir que tengo, sí, creo que sí. Qué bueno. ¿Sí? Sí, no sé, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Porque es una forma de expresión que tiene que ver con mi yo. Y yo soy una persona
muy reflexiva, que se piensa mucho, que elaboro muchas cosas internas, que tengo una vida onírica muy, muy, muy rica, y una vida, digamos, esta etapa de entre dormir y entre estar dormido y estar despierto. Entonces yo creo que todo ese trabajo que yo hago... Oiga, con casi mismo, que no duerme por armar esa. Ay, disculpa. Que por bonita, hay que silenciar a Olga. A la otra Olga. Bien, entonces decías... Sí, sí, que pues como que creo que todo ese proceso psíquico que yo tengo de autorreflexión, de una vida onírica muy activa, de un proceso de ensoñación, de una vida de ensoñación también, como que todo eso me hace pensar que sí, que es una voz que es mía, sí, yo creo que sí. Qué bueno, y también lo que mencionas de... Y tal vez tiene que ver con lo que dijo Pala ahorita, que puede haber una tristeza en los poemas o en la poesía, pero es tal vez una tristeza o una rebeldía frente a esa tristeza, una oposición a ese pesimismo pues, que nos estaba asfixiando en un momento dado. Y eso es bueno, porque en esa medida es que el arte se constituye en algo que es como nutritivo para el espíritu de los seres humanos, que nos construye. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Diana, por habernos regalado este espacio, por habernos contado acerca de esos libros que desafortunadamente no hemos leído, pero que estamos todos muy intrigados quienes no te hemos leído, con muchas ganas de conocer esos poemas. Muchas gracias a los invitados que tenemos aquí. Muy feliz de disfrutar también de la compañía de ustedes, de conocer también las impresiones que tiene Pala de tu obra, María Orfale, que también conoce tu trabajo desde el comienzo, de Hugo, Olga, Gloria. Les agradezco mucho haber estado aquí. Y no, Diana, pues invitadísima. De pronto por muchas acá seguimos gracias. Compartiendo. Gracias, Olga, a ti, a Orfale y a Pala, que han sido dos personas fundamentales también como en todo este proceso. Gracias. Tenemos que organizar una lectura, que solo se trate de lectura y de escuchar canciones lindas de poesía. Claro, cuando quieras. Listo. Pala se anima. Sí, inviten y listo. Una buena noche para Diana allá en Madrid, buena tarde para todos ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Pala. Muchas gracias, Orfale. Y un abrazo muy grande. Los que se fueron murieron de amor. Los que quedaron gritaron por vos. Las tentaciones vinieron de a dos. Las calaveras mientras el clamor. El viejo truco, la puerta se abrió, y este alarido de cuervos al sol, tus girasoles en un camisón, la primavera de manos cubrió. Esta pared y este dolor se caerá. Sin rumbo de voz, esta condena sin una prisión, los tiburones cantando por vos, cielo enredado y terror, una nevera en ebullición. Y una gaviota en mis dedos por vos.